El año pasado realicé un video similar a este, en el que mencionaba a peleadores que yo pensaba que podrían llegar a reinar en UFC o en cualquier otra promotora, o simplemente podrían llegar a tener un ascenso importante en la carrera. Pues esa realmente será la base de este video de hoy, y es que desde hace un año han surgido varios peleadores nuevos y jóvenes que podrían ser las nuevas estrellas de las promotoras en las que participan, principalmente en UFC. Recuerda, esta es mi humilde opinión. Si tú tienes una diferente, házmela saber abajo en los comentarios. Sin más que decir, demos inicio al video. Israel apenas acaba de llegar a UFC, y con solo dos combates en la ya mencionada promotora nos hemos dado cuenta de que puede ser un gran artista. Adesanya no pudo dar su máximo potencial en la pelea contra Marvin Vettori. Sin embargo, demostró poder enfrentar las adversidades que su rival le puso en dicho enfrentamiento. The Last Stylebender, de igual forma, es un peleador muy decidido que ha logrado explotar muy bien su conocimiento en Muay Thai, machacando a sus oponentes en combates complicados. Hoy te puedo asegurar que este nigeriano va a llegar bien lejos de la división del peso medio. Directamente de Bellator, Aaron Pico ha hecho una transición de lucha a las MMA no hace mucho. De hecho, el año pasado 2017 hizo la transición y debutó con Bellator en uno de los eventos más importantes de la compañía en New York. Y aunque perdió frente a Zach Freeman, el joven Pico se ha sabido levantar para conquistar las dos victorias por nocaut que ha conseguido en Bellator. Aaron es un artista muy decidido, utiliza bien su lucha y tiene una pegada que ya paralizó a dos oponentes. Al igual que todos los peleadores de lucha, Pico aprende muy rápido y logra materializarlo cada vez que sube a la jaula. Recuerda bien su nombre, porque podría llegar a dominar el peso pluma en Bellator. En el peso welter hay muchos peleadores que realmente se merecen llegar a pelear por el título, y entre esos está Darren Till, quien es uno de los más jóvenes en la división del peso welter, pero que aún así tiene mucho potencial y podría quitarle el cinturón a Tyron Woodley. El originario de Liverpool es uno de esos peleadores que no le teme a nada y que siempre va a buscar la finalización sea el rival que sea. El boxeo de Till es algo que sabe destacar muy bien y tiene un cardio ejemplar que lo lleva a presionar constantemente a su rival hasta dejarlo sin opciones. Además, es uno de los peleadores en el welter que disfruta de los intercambios. Esperemos que Darren se robe el show este 2018. De nuevo uno del peso welter aparece en escena, y es que como ya dije, esta división es actualmente la de más movimiento. Y precisamente Kamaru Usman ha venido metiendo miedo desde que llegó a UFC, pues con su lucha muy parecida a la de Khabib Nurmagomedov, el nigeriano le ha pasado por encima a más de un contrincante. La pegada de Usman es temible y con su fuerza ha logrado comprender cómo dominar el grappling al 100% para tener a sus oponentes controlados. De hecho, el moreno está invicto en UFC y si sigue de esa forma es un hecho que llegará a lo más alto para llevarse el cetro del peso welter. No le quites la atención al nigeriano porque nos podría sorprender. De todos los artistas que he mencionado, este considero que es el que mejor se ha desempeñado y mejor ha logrado asimilar el apogeo que está teniendo. Khabib Nurmagomedov se ha podido posicionar como un freestyle fighter por sus movimientos espectaculares, y es que el ruso no teme lanzar sus patadas asombrosas contra los oponentes que le han programado. Pero eso es solo algo de lo que Khabib maneja, pues este caballero tiene un muy buen cardio, se defiende bien en el suelo y maneja todos los terrenos de forma aceptable. Es cierto que Nurmagomedov apenas lleva 3 contiendas en UFC, pero te aseguro que con experiencia y trabajo duro, este ruso va a llegar a lo más alto del peso pluma, e incluso me arriesgo a decir que al final de este año, Khabib podría acabar muy cerca del título. Si te gustó el video, dale like y compártelo con más fanáticos. Sígueme en las redes sociales que están apareciendo en pantalla para más información. No olvides suscribirte al canal, subimos videos igual a este cada semana. Y sin ser más que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Amigos adictos, ¡ale!